Buongiorno a tutti amici, buenos días a todos, aquí amigos de Conociendo Italia, miren dónde estamos hoy, miren qué lindo. Miren dónde lo llevé hoy, estamos en la provincia de Viterbo. Muy cerca de Roma, más o menos una hora de Roma. Aquí estamos, amigos. Miren qué lindo. Este es el pueblo de Civita, Civita di Bagnoregio. Miren qué lindo está atrás de mí. Y aquí estamos amigos, ahora vamos a caminar hasta el pueblo de Civita, que es este que ven aquí en el monte. Es uno de los borghi più belli d'Italia, uno de los pueblos más lindos de Italia. Y miren dónde está, justo aquí, enfrente de nosotros. Ahora vamos a caminar toda esta calle y luego vamos a llegar allá en el centro y vamos a ver las callecitas del centro. Miren qué espectáculo. Aquí la valle, los pueblos. Yo llegué en carro desde aquí. Toda una callecita tienen que hacer. Después llegan en un pueblo que se llama Bagnoregio. Y luego van caminando desde aquí, donde es el estacionamiento, hasta el pueblo de Civita. Comparten, 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 porque vamos a caminar ahora hasta Civita di Bagnoregio. Aquí estamos amigos caminando cerca de Roma, estamos en el confine de Umbria, Toscana, Lazio, en la provincia de Viterbo y ahora vamos a caminar a este pueblo, Civita. Tenía muchísima gana de llegar y visitar este pueblo y ahora lo vamos a visitar juntos. Miren, esta es la dirección que dice Civita. La única manera que tienen que visitar el pueblo es caminando, tienen que hacer escaleras y ahora vamos allá hasta el pueblo. Es un pueblo, amigos, súper lindo, de época etrusca, súper antiguo y que se quedó como una vez. Espero que la conexión sea buena, el volumen también, lo voy a subir al máximo. Miren qué lindo. Civita di Bagnoregio, amigos. Anótenlo porque cuando si están en Viterbo, Orvieto, Roma y pueden venir a visitarlo. Es un pueblo súper antiguo. Y solo viven 11 personas en este pueblo. Y ahora vamos. Se puede ir solo caminando. Como pueden ver, tiene que hacer un poquito de escaleras. Hacer un ponte. Bien. Tenemos que caminar un poquito, pero es un espectáculo único. El único estacionamiento está aquí arriba, entonces tienen que dejar el carro arriba aquí en el monte y después bajar y caminar hasta Civita. Y mire qué linda es la valla. Y para llegar, amigos, también es un panorama único y muchos vitiños en la calle, árboles de olivo, está súper lindo. Bien, aquí estamos caminando hasta Civita di Bagnoregio. Espero que les va a gustar esta directa, amigos, que la van a compartir, porque vamos a visitar un pueblo, uno de los pueblos más lindos de Italia, que se llama Civita di Bagnoregio. Y aquí estamos, miren dónde está, ya se ve. Saludos a todos, Ecuador, México, Brasil, Argentina.
Aquí estamos, amigos. Ayer estábamos en Venecia, en la super linda Venecia. El otro día estábamos en Positano y ahora hoy estamos aquí. Mira qué lindo es el panorama. Y comparten, comparten, porque vamos a visitar este pueblo único y muy, muy original. Miren, aquí también los otros pueblos son muy lindos. Saludos a Uruguay, y Paraguay, Argentina y USA. Y si tienen comentarios, lo pueden escribir y voy a intentar de responder también. Saludos a Chile y México. Miren dónde estamos. Este es un pueblo de época etrusca. Los etruscos eran los habitantes que fundaron Roma también. Entonces fue la población antes de los romanos. Mira qué lindo. Mira qué lindo, amigos. Aquí, como pueden ver, hay heladería, artesanía. Pueden comer en este panorama encantado. Este panorama mágico. Super lindo, amigos. Aquí dice también que hay un'app de Civita de Bagnoregio donde le explica la historia, así cuando vienen se la pueden descargar. Y miren, aquí también viven. Esto es un restaurante y bar. También sirven granita, helados. No, no creo que se llegue por tren porque es muy escondido. Es como a 30 minutos desde la autopista. Y puede ser que haya algunos autobús. Miren qué lindo. Súper lindo, amigos. Y hay un aire aquí estupenda. En Roma hoy había 35 grados y aquí hay 24. Un poquito de brisa. Súper lindo. Miren. Miren qué espectáculo. Vamos a quedar un poquito aquí. Estamos en Civita di Bagnoregio, uno de los pueblos más lindo de Italia. Tiene la etiqueta Borgo più bello d'Italia. Saludos a Cuba. Miren qué lindo. Y esta es la única manera que tienen que entrar. Allá no hay carro, puede ser alguna motocicleta y bicicleta, pero solo pueden entrar caminando y solo viven 11 personas allá. Y mira el espectáculo que hay. Y Roma queda justo aquí, en esta dirección. Estamos en el confín, como le dije antes, de Lazio, Toscana, Umbria. Mira qué lindo. Es una maravilla, amigos. Estar aquí, tenía muchas ganas de llegar aquí, visitar este pueblo, y hoy lo vamos a visitar. En el día se paga la entrada, creo 2 o 3 euros, pero en la noche, después de las 7, es gratuita. Mira qué lindo. ¿Dónde está? Estamos aquí, amigos, en Civita di Bagnoregio. Qué calles que tienen que hacer. Aquí es toda la valle, es un encanto también. Estamos en provincia de Viterbo, muy cerca de Roma, una hora más o menos. Está en el norte, en la parte norte de Roma, si agarra la autopista. Desde Roma hasta Milano es una hora más o menos. Saludos a El Salvador. Aquí veo que hay gente que lo visitó en el 2019. El volumen lo puse al máximo y espero que se escuche bien. Hay un poquito de brisa.
estamos, amigos. Chivita di Bagnoregio, un pueblo súper lindo. Tenías ganas de visitarlo y aquí estamos. Mira qué lindo. Aquí, justo enfrente de nosotros. Y comparten, comparten, porque es un pueblo único, un pueblo súper particular, muy original, antiguo y espectacular, como pueden ver. Hola a todos los que se están conectando ahora. Miren dónde estamos, amigos, en Civita di Bagnoregio. Saludos a Bolivia y Argentina. Y ahora con esta luz del atardecer se ve más lindo, porque está hecho todo en piedra. Todas las calles son todavía de época etrusca y está súper lindo. Es un pueblo muy antiguo. Aquí también hay un balcón en el pueblo aquí enfrente, de donde se ve también lindo el pueblo. Y comparten, amigos, porque estamos llegando en Civita. Miren aquí. Esta es la calle que tienen que hacer para llegar al pueblo. Saludos a Texas, USA y Argentina. Hay que subir bastante, como pueden escuchar de mi voz, pero vale la pena. Saludos a Córdoba, Altagracia. Saludos a Cuba. Hola Cuba, la linda Cuba. Cánceles. Tiene que caminar y subir, subir. En cuanto se sube. Este pueblo también está hecho en una de las calles más antiguas de Italia, que era una calle que conectaba Roma con Perugia. Y miren dónde está. Y aquí todo. Nosotros antes estábamos aquí, después bajemos y todo este camino tiene que hacer. Y después subir bastante hasta el centro. Wow. Miren. Miren qué lindo pueblo. Lo siento mucho que no se escucha súper bien, pero el volumen está al máximo. Hay un poquito de brisa y también la conexión está súper perfecta. Miren dónde estamos. ¡Miau! Aquí empezamos y luego todo esto. Y esta es la entrada principal, la puerta. Miren cuántos gatos que hay. Miren qué lindo, amigos.
Estamos entrando en uno de los pueblos más lindos de Italia, Civita di Bagnoregio. Miren las paredes, cómo están. Como una vez, es un pueblo de origen etrusca. Sí, también se puede entrar. Ahora vamos a entrar. En el día tienen que pagar, pero después de las 7 no se paga nada. Miren dónde estamos. Y aquí les voy a mostrar otra vez el panorama. Allá está Roma. Y aquí es toda la valle del pueblo. Miren qué lindo. Este es el pasillo que tienen que caminar, que es bastante impeñativo. Aquí hay Bagnoregio, que es el pueblo principal, y esta es la Civita, que es como una parte del pueblo. Ahora voy a pasar en este túnel, espero que no se caiga la conexión. Veo que hay bastantes comentarios del volumen, pero creo que es un problema de línea, de conexión, porque yo lo puse al máximo y estoy hablando muy fuerte también. Estamos en el centro, amigos, de Civita di Bagnoregio. Miren qué lindo. Saludos a Tenerife, Canarias. Sí, viven solo 11 personas aquí. Miren qué lindo. Bien preservado, antiguo, todo original como una vez. Y aquí estamos, amigos. Miren, aquí hay las construcciones de una vez todavía, intacta. Pueden comer, como pueden ver, hay mesas. Saludos a Puerto Rico. Miren qué linda, aquí hay una tienda. Espero que les esté gustando la directa, amigos. Mira, aquí es la iglesia principal de Civita. Miren qué linda está. Con el campanario. Y como pueden ver también, esta es la plaza principal de Civita. En la plaza principal de Civita, como pueden ver, no hay cemento, es toda tierra como una vez. Aquí hay varias botegas típicas. Esa es una locanda, que es una, como una trattoria típica, una hostería. Aquí hacen el forno de Agnese. Esta es una trattoria del 1968. Sí, exacto, solo 11 personas. Miren, aquí vamos a ver qué hay hoy. Si quieren comer pappardelle al cinghiale, spaghetti con alice, pollo alla civitonica, coniglio porchettato, fagioli, antipasto, mira che buono, e tiramisù alle fragole. Mira che lindo, amigos. E questa osteria, questa si chiama la osteria al forno di Agnese, mira che linda sta. Mira che lindo. Viven solo 11 personas, 11. Miren, aquí están comiendo. Miren dónde comen. Allá adentro, en este pórtico. Y aquí hay todo el centro.
Viven solo 11 personas porque es un pueblo antiguo. No es, como pueden ver, no es muy fácil para llegar. Miren, aquí caminamos en el centro. Y miren dónde pueden comer, amigos. Aquí también hay mesas, llegar con amigos, con familia y comer entre de los muros etruscos. Pueden comer en un pueblo que tiene más de 2000 años. Miren qué lindo. Vamos a ver qué hay por aquí. Miren esta posada también, donde pueden subir y entrar y dormir en estas habitaciones. Estamos en Civita, amici. Civita di Bagnoregio. Che lindo. Cecilia Highland. Por lo que se conectaron ahora, estamos en Civita di Bagnoregio, un pueblo a una hora de Roma, en la provincia de Viterbo. Miren aquí, Betta Mista, el Tartufo, esta trattoria, antico forno, antiguos horno, antiguo horno. Miren qué lindo. Estamos en Civita di Bagnoregio. Hay personas que se están conectando ahora. Miren, este es el horno antiguo donde cocinan también. Y miren el panorama, amigos. Súper lindo. Miren las casas, como están bien preservadas. Y aquí viven. Esta casa creo que está habitada porque allá parece que hay algo en sentido. Aquí venden si quieren comprar. Miren. Aquí en la... Qué encanto, amigos, este pueblo. Miren, aquí hay una conca de época etrusca. Como les he dicho, los etruscos estaban antes de los romanos. Entonces, es un pueblo súper antiguo. Y aquí me pidieron antes la Cuesta del Sol. Miren dónde estamos. Este otro pueblo también lindo que pueden visitar. Está justo enfrente. Aquí hay un balcón de donde se ve Civita. Los precios de la comida están buenos. Luego lo vamos a ver también si quieren. Miren qué lindo. Civita di Bagnoregio. Wow. Un encanto. Miren todas las paredes como una vez. También hay varias cuevas que pueden visitar cuando están aquí. Y también hay una entrada subterránea, pero hoy está cerrada, para entrar aquí al pueblo. Miren qué lindo. Este es el pueblo de donde empecé la directa, que se llama Bagnoregio. Y luego bajan. Aquí me dicen barrios. Sí, este es uno de los barrios más lindo de Italia. Cada año aquí en Italia hay un concurso donde van a decidir cuál es el barrio más lindo del año, y Civita fue uno de estos. No sé en cuál año, pero fue uno de los barrios más lindos de Italia, como pueden ver. Y pueden imaginar por qué. Greetings from USA, to USA, to everybody connecting from USA. We are in Civita di Bagnoregio, one of the most beautiful town of Italy. 1 hour driving from Rome, and we are in the middle of
Lazio, Tuscany and Umbria. Aquí estamos, amigos. Miren qué lindas son las calles. Ahora vamos a caminar en el centro. Vamos a ver si hay otros restaurantes, porque merece mucho este pueblo. Miren, miren cómo están lindo. Y las casas, cómo están bien, bien preservadas. Aquí, como pueden ver, hay una de las cuevas en el pueblo. Algunas se pueden visitar. Esto parece un pozo de agua. Saludos a Argentina. Miren qué lindo. Y esa trattoria, amigos, parece súper, súper buena. Trattoria antico forno. Y también hay un bed and breakfast si quieren dormir justo aquí en el centro. Aquí estamos otra vez, amigos. Se cayó la conexión por algunos segundos, pero todavía estamos. A veces se cae la conexión un poquito porque es un pueblo, como pueden imaginar, muy antiguo. Las calles están muy estrechas. Miren, ese es el museo. Museo Civita di Bagnoregio. Esta es la entrada. Es un museo geológico. Y aquí también hay un restaurante adentro donde sirven varios platos. Esta es la iglesia que le mostré antes. Aquí también hay un restaurante, se llama La Cisterna Etrusca. Mira qué lindo. Saludos a Puerto Rico. Miren, miren. Aquí hay un wine bar and food. Imagínense, se pueden imaginar este pueblo con turistas y gente caminando aquí en las calles, en verano, con clima de fiesta, con aire de fiesta. Bien, aquí hay otra plaza, pequeñita, donde hay casas y viven. Mira qué lindo. Bien, se puede subir y llegar en la casa. ¿Qué tal, amigos, este pueblo? Civita. En la casa. Esta es la plaza. Mira, hay algunos turistas que llegaron también. Hoy abrieron las fronteras a los países afuera de la Europa. Aquí hay una cantina. Fagioli en salsa verde, 7 euros. Un primo. Gnocchi o tagliolini o fettuccine por 12 euros. Un segundo, maial cocino o controfiletto, 8 euros, 20 euros. Salsiccia di maiale, 7 euros. La entrada se paga hasta las 7, pero cuesta, no sé si 2 euros. Esta parte appartenece al Lazio, región Lazio. Estamos cerca de Roma, una hora de Roma, y es provincia de Viterbo. Miren, aquí hay un holiday house, miren qué lindo, donde también pueden dormir. Miren cómo son las. Miren qué lindo. Aquí estamos, amigos. Perdón. Pero...
Pero otra vez se cayó la conexión. Es que cuando entro en las calles pequeñitas, que son las más lindas, se cae la conexión. Pero ahora aquí estamos otra vez en la plaza central, como pueden ver. Y ahora voy a intentar entrar otra vez en esta calle, que es la que más me gusta y es la más típica. Miren qué linda está. Voy a intentar entrar otra vez, amigos, y si se cae la conexión, no es mi culpa. Aquí me escriben Toscana, Umbria, sí está entre de Toscana, Umbria y Lazio, en la provincia de Viterbo. Desde la autopista es 30 minutos y desde Roma una hora. Estamos en Civita di Bagnoregio, a una hora desde Roma. Miren qué linda esta calle. Y lo que le felicito a todos, amigos, a todos los amigos de Conociendo Italia, y que este año, el año pasado, pueden viajar muchísimo y ver pueblos lindos como este. Sí, se puede también venir a, bueno, vivir, creo que sí. Hay solo 11 personas, entonces pueden vivir aquí. Pero también hay muchísimos bed and breakfast y hotel que pueden dormir aquí, como le mostré en la directa. Miren el campanario, como se ve lindo. Aquí son las 8:30, como pueden ver. Aquí estamos, amigos, en Civita di Bagnoregio. No, es una hora en carro, no en avión, en carro de Roma. Muy cerca. Roma está justo aquí atrás de la valla. Saludos a Florida y Colombia y Argentina y Paraguay. Scusi, di là finisce poi la strada? Oh sì, qui c'è un balcone. Ma c'è un balcone anche di là o non c'è niente? Okay. Grazie. Sì, sono andato già, grazie. Questa è la... Qui dice che al final di questa calle termina il pueblo e entonces nos quedamos aquí, así no se cae la conexión. Y vamos a ver otra vez la Cuesta del Sol. En Civita di Bagnoregio. Espero que les gustó esta directa, amigos, que la van a compartir, a mostrarla también a vuestros amigos, porque es un pueblo que merece muchísimos. Miren qué lindo, atrás de mí está la iglesia. Puede ser que también organizan un matrimonio, bodas aquí. Está súper lindo. Saludos a Andrea Drey, que nos ves todos los días. Miren qué lindo. Y aquí, amigos, miren, aquí hay una pared. Y como pueden ver, atrás de esta pared no hay nadie. No hay nada. Perdón. Miren qué lindo. Y también otro balcón, lo vamos a ver, y mira la luna, ¿dónde está? Wow. Este pueblo se llama Civita di Bagnoregio, me lo están preguntando ahora, se lo voy a decir. Y cuando se acaba la directa, amigos, también pueden ver el video y la directa desde cuando empezó. Miren, esa es la valla. Miren qué lindo. Y aquí es todo el pueblo. Esta es la calle. También
bien, creo que se puede estacionar aquí, si hay donde estacionar, y después suben aquí y caminan todo este puente. Y comparten y ponen, siguen a la página, ponen me gusta, así cada vez que hay una directa o cada vez que vamos a mostrar la bella Italia, pueden estar informados y pueden seguir la directa. Miren, que todavía está aquí, viven, creo. Es una casa donde viven. Esto parece muy raro. Hay una puerta, dos ventanas y atrás el pasillo, no hay nada. Miren qué lindo. Aquí hay imagen de la Virgen. Miren cómo son lindas las puertas con las flores, las plantas. Comparten amigos, porque este es un pueblo que merece mucho. Muchos turistas tienen que venir aquí y visitarlo porque está muy lindo. Miren, aquí hay también hostería, el Pozzo dei Desideri. Pozzo es como una cueva de agua. Toilette, se puede ir también al baño. Pero si quieren voy a entrar aquí. Vamos a ver si nos seca la conexión. Miren qué lindo. Miren. Voy a caminar aquí también. Aquí hay una heladería y panini, focaccia. Tengo que ir rápido porque se cae la línea. Miren, vamos aquí. Aquí hay otro balcón. Me encanta aquí también. Le gustó Venecia ayer. La directa mundial que hice del centro y del atardecer en Venecia. Y miren aquí, amigos. Miren qué balcón encontré para ustedes. Sí, el señal no está bueno, estoy leyendo los comentarios. Saluti a Venezuela. Saluti a Costa Sacate. Estamos en Civita di Bagnoregio. Mira qué lindo. Mira la Cuesta del Sol que se está bajando. En este pueblo súper, súper antiguo. Miren. Y es increíble cómo está bien preservado, amigos. Todo súper limpio, no hay papeles. Las plantas están bien curadas, como pueden ver. Exacto. Y aquí en muchísimos pueblos que lo pueden ver también en nuestra página de Facebook y de YouTube, que son como Volterra, donde hicimos directa, y para los varios pueblos de la Toscana. Miren qué linda esta corte. Y hay un perfume de flores que es indescriptible, muy relajante y muy bueno. La luz, cómo se está haciendo menos intensa y cómo se ve lindo el pueblo. Aquí también hay una bottega de souvenir. Y ahora vamos. Miren esta puerta, amigos. Esta es la puerta, la única entrada que hay del pueblo. Sí, son hortensias que hay aquí. Tienen un perfume muy bueno. Esa es la única puerta que hay para entrar. Y miren cuánto saliendo, cómo se ve también bonito el panorama.
Tengo que gritar porque hay mucha prisa. Saludos a Lima y Chicago. Miren. Miren qué lindo. Estamos en Civita, amici. Y visitan siempre la página de Conociendo Italia, porque aquí en la página hay todas las informaciones. Miren la puerta. Andiamo. Che linda. La bella Italia, amici. È in diretta mondiale desde Civita di Bagnoregio. En tres días hicimos Positano, Venecia y hoy en Civita. Mira qué lindo. Miren cómo se ve lindo de aquí. Sí, solo 11 personas viven. Es increíble creerlo. Esa es la información que dan. 11 personas, y creo que son todas personas mayores, viven aquí. Bella Italia, amici. Y amigos, comparten, comparten. Pueblo super lindo, muy típico. Miren dónde está atrás de mí. Ahora estoy bajando y miren cuánto tengo que bajar. Miren, se ve también la Cuesta del Sol, ya se fue atrás de este monte, pero hay todavía luz para aprovechar de este panorama encantado. Es un pueblo espectacular. Si no están en auto, se llega en autobús. Hay tour también de Viterbo, Orvieto y Roma. Pero llegar en carro, si tienen carro, es muy, muy fácil. Mira qué lindo. Y esta fue, amigos, otra directa super mundial desde la página de Conociendo Italia. Aquí con Marco Polo, visitando Italia. Miren qué lindo atrás de mí. Decimos ciao al pueblo de Civita di Bagnoregio. Aquí son casi las 9. Creo que son 15 minutos para las 9. Mira qué lindo está el pueblo. Atrás de mí. Civita di Bagnoregio, amigos. Anótenlo porque es un pueblo super lindo. Que caminar, donde tomar fotos muy, muy bella. Espero que le gustó esta directa, amigos, y que la van a compartir y a comentar. Y como siempre, siguen a la página y comparten los videos. Así que nos vamos a animar más a mostrar otros pueblos de Italia. Estoy caminando por detrás. Miren este pueblo también muy lindo. Está justo enfrente, es donde me paré con el carro y donde hay un panorama también muy lindo desde este balcón. Si van viajando en carro, se paran antes en este pueblo y luego aquí, en Bagnoregio. Mira qué lindo. La
bella Italia. Este año, amigos, qué lástima. Muchísimos pueblos esperaban turistas para mostrar la belleza que tienen, pero este año fue un año de olvidar. Mira qué lindo. Y como siempre, sigan la página porque pronto vamos también a viajar en Sicilia, la estupenda Sicilia, en la zona de Trapani, Marsala, Mazara del Vallo. Son pueblos muy lindos, que no tienen muchísimos turistas, pero están súper lindos. Miren la luna, ¿dónde está? Y aquí esperamos los últimos minutos de sol. Miren. Civita di Bagnoregio, amici. Miren, aquí esta pareja subió con el niño y ahora están bajando. Entonces se puede visitar también en familia si tienen niños. También pueden venir y visitarla. ¿Y dónde está? Aquí estamos, amici. La bella Italia. Esto es el bar, tienen también bar, aquí el restaurante, aquí es donde pueden estacionar. Saludos a Venezuela. Bronte también la visitamos 2 años atrás, muy linda. El pistacho. Y Trapani también, vamos a ir muy pronto. Mira qué lindo. Y muy típico de las colinas toscana. Y aquí está. Saludos a Perú. Está cerca de Roma. Y Viterbo. Esto es todo, amigos. Desde Civita di Bagnoregio. Espero que les gustó la directa. Y nos vamos a ver prontos con otra directa. Ponle, siguen a la página y me gusta, así que lo van a ser informados cuando está en la próxima directa. Y en la página de Conociendo Italia, como siempre, hay todas las informaciones para planear el viaje en la bella Italia. Los tours, los pueblos lindos que pueden ver en las varias regiones. Como saben, cada región tiene un pueblo lindo y típico que ver. Esto es todo, amigos. Saludos. A tutti, buonanotte. Aquí son casi las 9 y hasta la próxima directa. Chao, chao.